sur les Émirats Arabes Unis, bien connu pour ses villes aux allures futuristes. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous. Le pays raffole effectivement des innovations en tout genre et certaines technologies pourraient bien révolutionner nos vies, et notamment dans le domaine des transports. Bonjour Laurent, en effet, les monarchies du Golfe sont friandes de nouvelles technologies, que ce soit les drones ou l'hyperloop, un train censé fonctionner sur un tapis électromagnétique. Car ici, tout le monde a conscience que l'ère du pétrole touche sans doute à sa fin et qu'il faut être le leader dans les technologies de demain. L'une d'entre elles pourrait être un téléphérique urbain, actuellement en test dans l'Émirat de Sharjah, la deuxième plus grande ville du pays. Reportage réalisé avec Nicolas Quirodrain et Sophie Guignon. Aux Émirats arabes unis, les gratte-ciels sortis de terre en quelques années sont desservis par des échangeurs routiers géants. Si le règne de la voiture a encore de beaux jours devant lui, le pays anticipe l'après-pétrole. Aux portes du désert, un système de téléthérique urbain est testé à grande échelle. Suspendues à des câbles, ces cabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre à la vitesse de 150 km par heure. Pour cet ingénieur russe, c'est l'avenir du transport. Bienvenue dans le futur. Bien. Selon les versions, ces cabines pourront transporter de 6 à 30 personnes. Et leur fréquence pourra s'adapter au nombre de passagers. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un énorme bus où 100 personnes se retrouvent compressées comme des sardines dans une boîte, là on peut envoyer les cabines les unes après les autres. Électrique et silencieux, ce métro suspendu à des câbles pourrait connecter des immeubles dans des centres densément peuplés comme Dubaï, mais aussi relier des villes entre elles sur de plus longues distances. Comme l'imagine ce type de promotion. Il est possible de le faire fonctionner dans le désert, des zones inondées ou des reliefs difficiles d'accès. Déjà connu en montagne, cette technologie simple et efficace n'a pas besoin de pilote pour fonctionner. Une pièce comme celle-ci est faite pour superviser 50 à 100 véhicules, puisque quasiment tout est automatique. Une solution adaptable pour le transport du fret. Selon ses inventeurs, ce mode de déplacement serait l'un des moins chers au monde avec un coût hors construction de 1 dollar pour 100 tonnes déplacées par kilomètre. Ce que nous faisons, c'est de quitter le niveau du sol qui est surencombré avec des gens, des embouteillages, des bus, avec tout. Et nous allons au niveau supérieur qui, Dieu merci, est encore disponible. Sans détruire la nature ou les constructions existantes et sans émettre de gaz, et nous offrons une solution économique et écologique. Cette installation est financée par le Centre d'innovation de Shaja, l'une des villes les plus embouteillées des Émirats. Avec un budget d'un milliard d'euros par an, les autorités veulent attirer les start-ups étrangères à la recherche de capitaux. Les Émirats ont une stratégie à l'horizon 2030 de passer d'une économie basée sur le pétrole à une économie de la connaissance. 1. Il faut encourager l'innovation. 2. Financer scientifiques et entrepreneurs. 3. Se concentrer sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain, l'impression 3D. Et 4. Créer des entreprises qui viendront enrichir notre pays. Les villes émiriennes de Sharjah et de Dubaï devraient être les premières au monde à installer ce télépérique urbain. Une étape avant d'exporter ce moyen de transport à l'étranger. merci beaucoup, Sylvain, hein, pour ces images particulièrement étonnantes. Pourront reconnaître. Muy buenas tardes, mis socios y bienvenidos a este. capacitación que realizamos cada miércoles a la una de la tarde colombia hoy es 23 de marzo del 2022 y vamos a tener hoy nuestro entrenamiento para que podamos crecer nuestro negocio para que podamos seguir difundiendo y duplicando todo lo que vemos en skyboard community por acá les voy a compartir pantalla para que entonces podamos dar inicio Vamos a ver entonces hoy la primera sección. Hace ocho días habíamos dado la segunda parte de este entrenamiento. Arrancamos nuevamente. Hoy la primera sesión la hacemos en dos sesiones. Cada sesión la hacemos eh, miércoles. Hoy va a ser la primera, el, la, el otro miércoles la segunda y así sucesivamente. Pasos sencillos que conducen al éxito para poder crecer en nuestro negocio en Skyward Community. Así que demos inicio. Para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, inversionista de tecnologías de Skyway y hoy por hoy tengo el rango de coordinador en Skyboard Community y rango como experto dentro de nuestro sistema de red. Les voy a contar un poquitico precisamente cómo logré llegar a ese rango de experto desarrollando el tema de duplicación de la manera más eficiente y práctica. Para arrancar, vamos a dar inicio precisamente con esta diapositiva en la cual nos están comentando a nosotros, por acá hay alguien que me está mencionando que la semana pasada vimos esta primera sesión. Ah, perfecto, perfecto. Entonces acá eh, recapitulo y entonces vamos a dar la segunda la segunda parte, porque hace ocho días di la primera partecita sobre este tema. Qué bueno que me colaboran por acá informándome eso. Perfecto, pues vamos a verlo. Hagámoslo en resumen. En la sesión pasada, nosotros lo que les estábamos diciendo, lo que yo les estaba comentando, es que precisamente nosotros tenemos que estar al tanto de crear primero unos equipos de trabajo con los cuales nosotros podamos crecer nuestra red en ancho y en profundidad. ¿Cómo logramos nosotros hacer eso? Sencillamente, lo que yo les planteaba es que tenemos que traer a nuestros equipos de trabajo por lo menos cinco personas en primera línea cinco primer, personas en la primera línea y por lo menos acompañarlos en cuatro niveles en profundidad. Que eso es lo que nosotros tenemos que hacer para poder lograr hacer las cosas muchísimo más eficientes cada vez que nosotros queramos seguir creciendo. Que una vez los capacitemos, los entrenemos, pues simplemente podemos dejarlos libres y seguir con otras personas para entrenarlas, capacitarlas y seguir en el tema de duplicación. Eso es lo que normalmente hacemos y eso fue lo que vimos en la sesión pasada. Pues bueno, en resumen también les decía que la manera más efectiva es estar compartiendo, sea de manera presencial, sea de manera virtual, así como lo hacemos permanentemente nosotros y en este momento lo que estamos duplicando y compartiendo es esa promoción que tenemos activa, que solo nos quedan ya ocho días para poder aprovechar esa promoción y esta es una manera súper práctica de poder duplicar todo lo que nosotros tenemos. Vamos a irnos acá a esta parte que todo esto ya lo vimos en la sesión pasada, entonces vamos a hablar acá desde esta partecita. Vamos a hablar, primero que todo, que nosotros para poder crecer y poder expandirnos tenemos que hacerlo a través del tema de conectar con los sueños de las personas. ¿A qué nos referimos cuando queremos conectar con esos sueños con la gente? Sencillamente lo que nosotros queremos hacer acá es que averigüemos en qué tipo de mundo vive nuestros nuevos clientes o nuestros nuevos socios, cuáles son sus sueños, qué es lo que realmente quieren ellos alcanzar. ¿Por qué? Porque es que si nosotros logramos conectar con los sueños de, nuestra, de la gente a la cual nosotros los invitamos, pues va a ser mucho más fácil de poder acceder a que ellos quieran ser partícipes de todo el desarrollo. ¿A qué me refiero? Ejemplo. Cuando yo estoy hablando con una persona y ellos, su sueño más grande es poder estar viajando, que en el caso mío fue algo particular y así conecté yo con esta visión. No conecté porque alguien me dijo, venga, es que esa es la mejor herramienta para que usted pueda pasear. Sencillamente, cuando aprendí el negocio, cuando lo empecé a desarrollar, pues logré ver que conecta perfectamente con lo que yo quiero, que, perfecta, que conecta perfectamente con lo, con lo que yo anhelo en mi vida y es dedicarme a viajar, a conocer mundo a recorrer la mayor cantidad de países que pueda. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer eso a través de nuestra compañía? Sencillamente conociendo de manera perfecta cómo es nuestro sistema, mostrándoles el paso a paso de cómo nosotros podemos hacer las cosas para ir creciendo dentro del desarrollo de nuestra compañía y recibiendo cada vez mayores sí de las personas a las cuales le comentamos. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Miren, muchas veces hay personas que nos dicen o frecuentemente nos dicen, venga, es que definitivamente no estoy como tan convencido de este negocio. ¿Por qué? Porque no tengo dinero, porque no tengo tiempo, porque sencillamente necesito más tiempo para dedicarle a mis hijos, porque es que los temas de, de mercado en red a mí nunca me ha gustado, eso no me llama la atención. Pues bueno, empecemos a compartirles y a, y a explicarles, posterior a que nos permitan presentarles la oportunidad que nosotros les damos con Skyward Community, sencillamente sentémonos con ellos y hagamos este ejercicio que se denomina la técnica de Benjamin Franklin en que a qué se a qué se eh, a cómo se maneja esta técnica de Benjamin Franklin es muy sencillo este es un método que nos va a ayudar sencillamente a cerrar los prospectos que nosotros podamos tener cómo funciona sencillamente de saque una hoja en blanco en dos partes y en la parte izquierda usted va a colocar las cosas o las objeciones que esa persona o ese nuevo cliente potencial tiene. Y en la parte derecha, la idea es que usted le responda y le coloque varios argumentos sobre esa, eh, esa objeción que esa persona tiene. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esperamos no tener más de cinco objeciones o dudas. ¿Por qué? Porque si es una persona que accedió a la capacitación, que se accedió a las presentaciones que nosotros hacemos, pues sencillamente las objeciones esperamos que sean muy pequeñas, que sean muy pocas y que nosotros poco a poco se las vamos a ir explicando a cabo, se las vamos a refutar de una manera positiva para que vean las ventajas que tenemos dentro de la compañía. Los socios que están ahí en sala, si quieren, me comparten y me dicen cuáles pueden ser como, como las objeciones más comunes que ustedes tienen a la hora de presentar el proyecto. Y miramos y hacemos también un ejercicio con la inquietud que ustedes tengan. Me lo colocan ahí en, en texto y lo vamos a mirar. Mire, hay mucha gente que tradicionalmente o por desconocimiento, lo que más nos dicen a nosotros es que, venga, yo no me meto en esos negocios porque es que eso de trabajar en red, eso es un complique, eso no es bueno, eso normalmente es una estafa, eso normalmente eh, resultan siendo temas piramidales, eso no tiene unos buenos resultados. Bueno, voy a colocarles las razones por las cuales yo me, me enfoqué a desarrollar este negocio y de esta manera. Resulta que yo venía trabajando de manera tradicional en una compañía en la cual crecí profesionalmente. Eh, gracias a Dios tuve muy buen empleo durante varios años con la última empresa en la que estuve. Ahí trabajé por 12 años eh, consecutivos con esa misma empresa. Arranqué siendo acá en Colombia, de pronto para las personas que estén en sala y que no sean de Colombia, me imagino que así funciona también en otro lado estaba por un contrato de prestación de servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tenía acceso a todas las prebendas cuando uno tiene un contrato laboral con una compañía. Hay algunas cositas diferentes. Dentro de esas cositas diferentes, de pronto, ¿qué hay? Que se supone que si uno tiene un contrato de prestación de servicios, uno puede manejar su tiempo, porque no tiene uno un jefe, sino que uno tiene que cumplir, son con unos objetivos y unos entregables. Pero la mayoría de veces, por lo menos en los lugares o, lo, o como yo he conocido, pues no se cumple eso. ¿Por qué? Porque lo están citando uno a reuniones, porque le están diciendo que tiene que llegar a tales horas, que se tiene que ir a tales otros. A la hora del pago funciona como un contrato de prestación de servicios, pero a la hora de las funciones funciona casi como un contrato laboral. No está bien. Legalmente eso no debería funcionar así. Pero ¿qué sucede? La gente por necesidad pues tiene que hacerlo, porque si no, no puede conseguir muchas veces trabajo. Esa es una parte que la tengan en cuenta. Y eso está catalogado dentro de lo que uno denomina ingresos lineales. Cuando yo empecé a aprender de esta industria de la, de, en, en red, en temas de duplicación, pues sencillamente entendí realmente cómo se pueden ver los ingresos residuales. ¿Qué diferencias así enormes tenemos acá? Pero pilas, no es simplemente uno leer esto, mire. Si yo leo esto eh, uno a uno, pues mucha gente dirá: ah, no, eso está muy fácil y eso es, un, es muy simple. ¿Qué pasa cuando hacemos un comparativo de ingreso lineal a ingreso residual? Miremoslo a ver. Acá me dicen que tengo un retiro una jubilación. Acá me dicen que tengo una independencia financiera. Acá que debo trabajar de 30 a 40 años. Acá que me puedo retirar de 2 a 5 años. Acá que hay que trabajar de 8 a 12 horas al día. Aquí que de 1 a 2 horas al día. Acá que debo tener un horario fijo, acá que podemos tener un horario flexible. Aquí que debemos tener que tenemos ingresos limitados, acá que tenemos ingresos ilimitados. Acá que tu vida es controlada por otros y acá que tú tomas el control de tu vida. Miremoslo ahora de manera general. ¿Qué cosas me gusta a mí aclararles para que ustedes puedan tomar decisiones si se quieren pasar a este lugar? Y acuérdense que en este lugar es donde normalmente personas tan importantes como Robert Kiyosaki nos dicen, pasémonos al cuadrante de los inversionistas, que realmente es donde podemos llegar a tener una libertad financiera y podemos tener el control sobre nuestra vida. De esa manera nosotros lo podemos hacer acá. Hablan de independencia financiera. Sí, ¿por qué? Porque es que nosotros acá no nos tenemos que esperar los 30, 40 años que normalmente dependemos para llegar a un retiro, una jubilación bajo los ingresos lineales. ¿Por qué? Porque normalmente acá en Colombia uno tiene que cumplir dos condiciones para poderse jubilar. Una, contar con un mínimo de semanas cotizadas al Seguro Social o, a, o a, al ente gubernamental. Y dos, tener un mínimo de edad, que en este momento no recuerdo, creo que acá en Colombia para los hombres es de 67 años y para las mujeres de 65 años. Creo, no estoy seguro. Si alguien me lo confirma ahí en, en sala, les agradecería pero acá en Colombia normalmente es así y no, no sé cómo, cómo, cómo estará actualizado realmente. Eh, por acá nos dice Don Armando, gracias por la invitación de un interés punto a tratar de la reunión. ¿no? Perfecto, un saludo Don Armando y qué bueno que esté conectado por acá. Sigo acá, si tiene dudas, si tiene inquietudes, con gusto me las pregunta por ahí. Acá, ¿qué nos están diciendo? miren, que debemos trabajar de 30 a 40 años, lo que les estoy diciendo, que acá podemos tener un retiro en, en dos o cinco años. Socios, esto va muy de la mano con todo esto, mire, cuando hablamos de las horas de trabajo, cuando hablamos si es flexible, que si es ilimitado, sí, y no, de qué depende. Si usted quiere realmente tener unos ingresos residuales y está haciendo esto de manera profesional, es mentira que usted simplemente con una o dos horas al día lo va a lograr. Puede que sí, yo no digo que no. Pero si usted apenas se está metiendo en este mundo y nadie lo conoce y trabajar apenas una o dos horas al día, no creo que sea lo más efectivo para tener unos buenos resultados. Eso funciona como en cualquier lado. Si usted apenas está arrancando, si usted está conociendo, si usted está queriendo crear su empresa y que funcione posteriormente sola, pues si usted apenas le dedica una o dos horas al día, no creo que sea suficiente. Puede que le funcione, pero se va a demorar mucho más. Por eso acá habla de dos a cinco años en el retiro. Si usted es una persona dedicada, juiciosa, eh, disciplina puede que sí, en este tiempo lo logré alcanzar, pero cuántas personas llevan trabajando que en los temas de mercado en red y llevan normalmente 5, 10, 15 años. ¿Qué sucedió ahí? Que sencillamente ellos se acostumbraron a que, como tienen su ingreso básico para y de eso viven normalmente, se volvieron en unos comerciales de varias compañías o de una compañía. ¿A qué hago referencia? Conozco personas. Que desde que las conozco trabajan en unas empresas en las cuales estas empresas se manejan en temas de mercadeo en red y que venden productos o algún servicio. Ejemplo, conozco a alguien que lleva, yo que recuerde, por lo menos yo creo que lleva más de 10 años. que la conozco, ha estado vendiendo estos productos y logra ganar los recursos necesarios para vivir cómodamente, pero no libre financieramente. ¿Por qué? Porque tal vez le hace falta ese poquito más para poder crecer a los niveles que necesita dentro de la compañía y ser totalmente independiente. Eso por una parte. Ahora, normalmente en esas empresas usted siempre va a ser un empleado o va a ser un consumidor de algo. Qué ventajas tenemos nosotros en nuestra compañía, que nosotros nos estamos volviendo copropietarios de esta empresa. Nosotros estamos adquiriendo participaciones de esta tecnología para poder nosotros seguir adelante con todo lo que estamos haciendo y tener y tener partecitas de partecitas así sean pequeñas como copropietarios de esta empresa. Eso por ese lado. Ahora bien que podemos tener horarios flexibles, claro. Esa sí es una gran ventaja que nosotros tenemos acá. Nosotros podemos trabajar bien en la mañana, bien en la noche, bien a la hora que ustedes deseen. Ahí sí nosotros podemos manejar realmente nuestro horario. Tengo algunos socios que me dicen, Elmer, es que a mí eh, lo más difícil de haber empezado a trabajar es que a mí no me gusta madrugar. Yo soy más productivo trabajando en las horas de la noche. Perfecto, esto le permite a usted hacerlo de la manera que quiera. Usted lo puede hacer en la mañana, lo puede hacer en la noche, lo puede hacer a la hora que usted desee. Esto le permite a usted tener esa, tener esa libertad financiera. Permítame en un segundo que creo que nos está generando como un inconveniente por acá algo. Hola, hola, por favor me confirman si se escucha. Perfecto, me confirman ahí porque es que... Tuve como un problemita acá de un bajón de luz y se apagó la cámara y no me la quiere dejar compartir nuevamente. No, ya, perfecto. Listo. Por acá también ya en, me confirmaron, ok. Listo. Acá estamos entonces nuevamente. Que lo del horario flexible, sí, realmente uno puede aplicar ese horario flexible. Si usted es una persona que no le gusta madrugar, no importa cómo es ese horario. Pero recuerden que en la clase pasada en, o en la presentación de la semana pasada, el entrenamiento, yo les decía, eso lo pueden hacer, pero sean disciplinados, coloquen su calendario de actividades, programes de manera semanal, de manera mensual, de manera semestral. ¿Qué van a hacer? ¿A qué horas van a presentar? ¿A qué horas se van a entrenar? ¿A qué horas van a hacer las cosas para ustedes poder tener mejores resultados? Que esto de trabajar una hora, dos horas al día con un horario flexible depende demasiado para generar estos resultados de ingresos ilimitados que si usted es una persona que se dedica a trabajar de manera eh, digamos que fuerte pero no sabia, no va a lograr los mejores resultados a qué hago referencia usted puede decir que es que se levanta y todos los días trabaja que trabaja como una mula decimos nosotros acá en Colombia que hace referencia como una mula que todo como que todos los días trabaja fuertemente que se desgasta que se agota que, que sale a la a casi que saliendo el sol y y termina de trabajar cuando empieza a oscurecer y que todos los días se está haciendo lo mismo, pero a la hora de la verdad, cuando se sienta a mirar si realmente tiene resultados, se da cuenta que no, que no los está teniendo. Algo debe estar haciendo mal. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Analicen ese tipo de cosas, se los voy a decir a título personal. Yo, trabajando en la compañía, tenía que cumplir estas condiciones que están diciendo acá. Yo trabajaba mínimo ocho horas al día, que eso es lo que le exigen a uno por contrato de laboral. Que tenía buen salario, muy buenos compañeros, muy buen ambiente laboral, muy buenos jefes, sí, gracias a Dios. Pero qué sucedía? Yo tenía que estar todos los días ahí. Había muchos días que uno llegaba súper motivado y trabajaba con más juicio. Había otros días que uno era súper aburrido y no hallaba la hora de salir de la oficina. Eso nos sucede a todos en todo momento. Yo creo que por eso somos seres humanos. Y vamos a tener altibajos. Sencillo. Pero allá sí o sí usted tenía que dar los resultados y trabaje mucho, trabaje poco. Afortunadamente tenía un salario. Pero ¿qué sucedía? Que yo era de las personas que decía: Hombre, yo quiero estar permanentemente motivado y quiero generarme muchos mejores ingresos. ¿Por qué tengo que dedicarle tanto tiempo para hacer algo si yo puedo ser todavía mucho más productivo? Eso que uno muchas veces acá decía: Hora. Eh, le pagaban a uno por por estar pasando la tarjetica de si, si llegó a la hora que era y si, si se fue a la hora que era. Pero ¿y la productividad dónde queda? Ahora, yo me pasé acá y realmente hay días que puedo trabajar todo el día, me le puedo dedicar, pero hago programación de, de publicaciones, hago seguimiento a equipos, hago seguimiento a socios y puede que otro día no haga nada. O puede que todos los días le dedique por lo menos una hora a una actividad específica que me va a ayudar a los temas de crecimiento en mi estructura. Yo soy el que administro el tiempo, pero si yo no logro cambiar y mejorar mi vida en todos los aspectos, quiere decir que algo está fallando. Yo, gracias a Dios, tomé esa decisión. Ya este mes estoy completando cinco años de haberme retirado de trabajar en la empresa tradicional. Al comienzo no fue fácil y ese cuentico de que con una hora o dos horas al día lo logramos más rápido es mentira. Pues por lo menos en el caso mío no, no funcionaba así. Hoy por hoy sí, gracias a Dios, vivo tranquilamente, manejo el tiempo como yo lo quiero hacer. Ejemplo, estas presentaciones las hago el día que yo quiero hacerlas, no es que me lo impuso alguien, no es que me dijeron es que tiene que hacerlas, sino usted puede salir de la compañía, no. Sencillamente por haber llegado al rango que estoy dentro de la empresa, Hoy por hoy puedo presentar, hoy me permiten hacer las, la presentación y me dejan escoger el horario en la cual yo lo voy a hacer. Entonces no hay ningún problema, está bien. Ahí la quiero hacer, ahí la estoy desarrollando. Y cuando dicen que tomas el control de tu vida, sí, porque en estos negocios usted es el que decide. Usted es el que decide cómo quiere moverse, cómo quiere hacer las cosas y usted es el dueño de su propio tiempo y eh, aprender más y así poder inversión claro que sí don armando para eso son estas reuniones que tenemos acá todos los miércoles en entrenamiento en temas de duplicación para que puedan aprender y expandir su negocio y poder seguir creciendo cuáles son los beneficios precisamente de todo lo que nosotros estamos trabajando en el marketing en red cosas como estas que son globales que facilitan la expansión que es mucho más económico de trabajar que se puede medir, que es adaptable y flexible, que permite testear cualquier campaña, que facilita llegar a los públicos objetivos, ayuda en el posicionamiento de la marca y permite una comunidad. ¿Cómo lo estamos haciendo con Skyward Community? Todo ese tipo de cosas nosotros lo podemos hacer. ¿Qué es global? Claro, miren, yo les estoy compartiendo la información en este momento acá. La compañía lo publica en la página oficial de la empresa. Se pueden dar cuenta personas de acá de mi país, personas de, de como estaba hablando, eh, que es de Venezuela, personas que están de Perú, personas de Ecuador, personas de California, personas de Costa Rica, y ahí yo sigo creciendo mi negocio. Por lo menos en la comunidad hispana estoy creciendo. ¿Y la comunidad hispana dónde está? ¿Solo acá en Latinoamérica? ¿Solo en Centroamérica? No. Comunidad hispana hay en todo el planeta. Y uno de los socios me va refiriendo a otro y así vamos creciendo nuestras estructuras en red. Así que lo podemos hacer, que si se puede medir, claro, acuérdense que dentro de nuestra página nosotros podemos hacer eso. Si quieren, voy a compartirles precisamente acá una partecita y veámoslo, como les decía en la sesión pasada, veámoslo de manera práctica. Vamos a, voy a compartirles acá la oficina virtual. Cuando yo me voy acá a la oficina virtual, permítame en un segundo, yo entro por acá a mi oficina virtual para poderles enseñar precisamente cómo es que podemos hacer esa revisión en nosotros. En un segundo, y yo abro por acá la oficina y les comparto pantalla. Eh, a ver, acá la estoy abriendo. Venga, ven, les comparto porque no se sé queden ahí con la pantalla en negro. Acá, sencillamente, estoy entrando a mi oficina virtual. Yo le tengo el tema de, de, de seguridad con... La validación de dos factores. Acá estoy colocando mi clave. Permítanme un segundo. Para poder acceder a mi, a mi oficina virtual. Entonces, miren, simplemente cuando yo estoy en mi oficina virtual, yo puedo empezar a mirar eso que les he estado comentando ahí. Que si yo puedo hacer una medición, un seguimiento, claro que sí. Para eso usted está dentro de su estructura. Mírenlo acá. Acá ustedes se van a la parte que dice para socios y se van acá donde dice estadística. Cuando se van acá en estadística, ustedes sencillamente pueden revisar quiénes son las personas a las cuales le han invitado. Recuerden que ustedes pueden verlo de ustedes hacia abajo. Ustedes pueden empezar a ver la cantidad de socios que tengan de ustedes hacia abajo. ¿Qué lo quieren ver en resumen? Lo miran acá por donde dicen estructura, en el caso mío. Yo tengo acá, como clientes, tengo 550 clientes. Como socios, tengo 592. Como asesores, tengo 42. Líderes, tengo 34. Y acá me falta subir a unas personas para seguir al siguiente nivel. Miren acá todo esto lo tengo y ahí puedo ir mirando las estadísticas y puedo hacerle seguimiento. Sencillo. Ahora bien, cómo es que yo sé cómo crecer dentro de nuestra compañía? Me voy a la parte donde dice plan de remuneración y tengo que aprender exactamente cómo es que yo tengo que desarrollar mi negocio. Y si yo quiero seguir creciendo, pues sencillamente tengo que aprenderme el plan de mercadeo dentro de la compañía. ¿Sí o no? ¿Cómo lo puedo hacer? Yo lo puedo revisar acá por cada uno de los niveles, qué que paso necesito para crecer, lo puedo mirar acá o sencillamente descargo este PDF en el cual yo puedo ver el plan de marketing, mírenlo acá. Yo puedo chequear esto desde acá en el, en el, en el PDF. Ustedes lo pueden leer en detalle, cada pasito, dónde está, qué necesito, cómo funciona para cada uno de los niveles. O pueden empezar a aprenderse e imprimir esta tablita y tenerla por ahí en la mano. Esto es lo que normalmente yo también le presento a la gente en, así de manera genérica. Miren, cosas como esta. ¿Qué hago yo para ir creciendo en cada uno de los rangos? Pues le presento esta diapositiva. Es el resumen. ¿Qué hago para ser un socio, un consultante, un líder, un máster, un experto, un top experto o un skyway experto? Esto es lo que yo necesito chequear acá. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para yo poder ir subiendo en los rangos? ¿Cierto? Sencillo. ¿Qué pasa cada vez que yo voy subiendo en los rangos? Pues que me voy generando mayores comisiones, que me voy generando mayores participaciones dentro de las estructuras que estoy ayudando a crear. ¿Qué les dije yo en la sesión pasada? Que lo importante inicialmente es tener por lo menos a cinco socios en línea directa. Si yo tengo a cinco socios en línea directa y hagamos la manera, los invito a que saquen su calculadora y hagan lo siguiente. Usted tiene cinco socios en la línea directa y arranca así como, como socio. Usted los registró a los cinco, los entrenó, los capacitó, les dijo: Venga, socios, trabajemos de la mano porque yo necesito que ustedes aprendan a desarrollar el negocio y así podamos crecer. Perfecto. Digamos que usted a todos los invitó y todos y cada uno de ellos se registraron con una cuenta de mil dólares. ¿Listo? Los cinco son directos de usted y por cada mil dólares usted se está generando el, 50, el 15%. ¿15% de mil dólares cuánto es? Pues 150 dolaritos, ¿verdad? Eso sería el 15% de mil dólares. Háganlo ahí, váyanlo haciendo con calma para que sepamos cómo van saliendo los números. De estos primeros, yo me estoy ganando entonces, 150 dólares por cada uno. Si yo lo multiplico por cinco... Quiere decir que me estoy ganando 750 dólares. Si usted lo logra hacer en el primer mes, 750 dolaritos, no nos cae nada mal, ¿cierto? Como usted ya invitó a cinco personas y esas cinco personas las está entrenando, las está capacitando, pues usted se generó 750 dólares. Perfecto. ¿Y qué pasa en la tabla de ascenso? Usted está cumpliendo de una vez con este rango. Mire, de una vez se sube no al rango de consultante, sino de una vez al rango de líder. ¿Por qué? Usted por lo menos hizo, digamos que usted no tuviera plata para hacer inversión. Pongámoslo de esa, de esa manera. Usted arranca como socio. Miremos las opciones para que ustedes vean cómo uno puede hacer este negocio. Usted arrancó, digamos que sin dinero. Está bien. La idea es que sus socios no arranquen sin dinero, sino que arranquen también colocando dinero. puede arrancar como mínimo con 200. Pero digamos que usted arrancó solo con los 200 para poder empezar el negocio que, o que lo arrancó sin dinero. Ya registró a sus cinco líderes con, con cuentas de mil dólares cada uno. De esa misma comisión de esos 750 dólares, pues por lo menos invierta los primeros 200 para cumplir con esta meta. Entonces, de los 750 invirtió 200 a usted para sacar un paquete a cuotas o invirtió simplemente un paquete de 200. Perfecto. Pero pilas, porque es que si usted quiere ser líder, usted tiene que ser ejemplo. Me refiero, si usted no, no va refiriéndome al rango, sino ser líder dentro de la comunidad, Skyward Community. Usted tiene que ir siendo ejemplo. Entonces, listo, usted colocó 200 dólares, pero separó un paquete a cuotas porque usted está pensando en los siguientes niveles también. Puso sus 200, cumplió con la primera condición. Cada uno de sus socios se registró con paquetes de mil dólares que dice que usted como mínimo tiene que tener tres socios en su primera línea con inversiones de 200 dólares y que la sumatoria de todos sume por lo menos dos mil dólares. Si trajo a 5 de mil pues ya hace rato que superó esto porque usted tiene 200 y, y ya tiene cinco mil en primera línea. Así que usted ya rango líder. Simple, sencillo, sí o no. Listo, quedó en rango líder. ¿Qué pasa? Vamos a trabajar de una vez para que sus socios, porque lo que les expliqué la semana pasada es, si yo traigo a cinco personas que quieran trabajar de manera juiciosa, pues vamos a enseñarles a hacer las cosas para que puedan tener buenos resultados. Traje a cinco socios que son muy pilosos y van a hacer lo mismo que yo hice. Traer a cinco por lo menos en, en un mes, o máximo en un mes, para que podamos tener resultados. Si esos cinco socios trajeron a cinco personas en el primer mes, Quiere decir que yo ya no estoy teniendo solo los 15, los cinco socios directos, sino que en segundo nivel tendría 25 personas ya en mi estructura, ¿cierto? Cinco en la primera y si cada uno de ellos hizo el trabajo, pues en la segunda línea tendré 25 personas. ¿Qué pasa cuando ellos hacen la inversión? Digamos que hicieron el mismo trabajo. ¿Qué nos, que cada uno de ellos se metieron con mil dólares. Mil dólares para que ellos también de una vez se clasifiquen a los rangos de líderes. Los, a medida que ellos van a, a, a seguir creciendo. ¿Ellos qué harían? Invitaron a sus, a sus cinco personas, cada uno son 25 personas. ¿Qué me va a pasar a mí? A mí como ser la cabeza de la estructura. Tengo 25 personas, pero como yo ya no estoy en rango socio, ni estoy en rango consultante, sino yo ya estoy en rango líder, ya no me voy a generar el 4 ni el 5, sino que me genero el 7%. De ese 7% ya de 25 personas de mil dólares, entonces voy a hacerlo. Por una persona de mil dólares me genero el 7%, son 70 dolaritos Y si esos 70 lo multiplico por 25, son mil dólares que me van a llegar por el trabajo de cada uno de los cinco que están en mi primera línea. ¿Qué les parece eso, esos socios cuando lo empezamos a mirar en temas económicos? Bueno, bastante bueno, ¿cierto? No es lo mismo ganarme 750 dólares de los 5 que tengo en primera línea a ganarme el 1750 por haberlos entrenado, capacitado para que ellos hagan el mismo trabajo que yo hice. Entonces, ya no es lo mismo ganarme el 7% de 25 que el 15% de solo 5. Ahí vamos viendo cómo se va incrementando los ingresos para nosotros. Entonces. De la segunda línea yo ya voy a tener 1.750 dolaritos, ¿cierto? 750 de la mía y si ellos entraron todos bajo las mismas condiciones en la segunda, tengo 1.750. Perfecto. ¿Qué hago yo de esas comisiones? Pues me pongo pilas y aumento de una vez mi cuenta para poder seguir en el siguiente rango. ¿Qué me están diciendo acá? Que yo tengo que tener mínimo tres líderes con inversiones mínimas de 200, pero que la sumatoria tiene que llegar a 5.000. Con ese ejemplo que les estoy dando lo estoy cumpliendo, claro que sí, entonces yo ya llego a rango experto. Si yo ya estoy acá en el rango experto, entonces digamos que los siguientes socios van a hacer la misma tarea. Voy a explicarlo solo hasta este, hasta este nivel y ya. Si en segunda línea yo ya tengo no 25 personas, esas 25 cada una trae a sus 5 clientes, van a ser 125 personas que yo tengo en mi tercera línea. 125 personas en mi tercera línea, ¿cierto? Si de esas 125 personas yo las tengo ahí, entonces yo me voy a ir a mirar acá. Yo ya estaría en rango máster de acá para adelante en estos porcentajes prácticamente son los mismos. Pero si yo me gano por cada mil que cada uno de ellos invierta, me gano el 5%, pues son 50 dolaritos, pero multiplica 50 dolaritos por las 125 personas y ellos cada uno lo hicieron también de manera juiciosa. Yo ya me estoy generando son 6,250 dólares en la tercera línea. ¿Cómo lo ven? ¿Vale la pena o no vale la pena? Y les estoy diciendo que esto lo hicieron primer mes que lograran los 750. Que en el segundo mes acompañe a cada uno de sus socios a desarrollarlo. Y, en, y usted se va a generar 1,750 dólares. Y en el tercer mes vaya creciendo y llegue, y ojalá logren completar la estructura perfecta. Tendría 125 socios en la tercera línea, y esos socios, a usted, estarían generando $6,250 dólares, y cada uno de ellos ingresó con un paquete de $1,000. Sencillos socios, ese es el poder de la duplicación, ese es el poder del crecimiento, y todo esto lo puede usted estar haciendo. Y usted ya capacitó, ya entrenó a esos cinco socios, los acompañó por lo menos dos niveles, que es lo que nosotros decimos en los ejemplos que les doy. Que por lo menos los acompañemos en tres niveles para poderlo soltar a ellos. Cuando usted está en el tercer nivel, si siguen haciendo la tarea con juicio, cerremos esa, que es el ejemplo que yo les doy. Si usted termina haciendo esa tarea con juicio, son 125 por 5, son ya 625 personas que tendría usted en su cuarto nivel, que sería el tercero de sus socios directos, que es lo que normalmente yo le recomiendo cuando hagan la estructura. ¿Qué ustedes ya va a ser para usted? va a ser su cuarto nivel. En su cuarto nivel usted ya se va a generar es un cuarto un 4% porque usted está ya acá en el rango de máster. ¿Qué nos dicen para subir al rango de experto? Que ya tiene que hacer una inversión más grande. Usted ya toma la decisión si una vez quiere pasar acá, que esa es la intención, que debemos tener mínimo tres personas en el rango en primera línea, en el rango de máster y acá nos dicen en cualquier otro nivel, pero en una rama diferente tienen que tener otro, otro rango máster. Entonces simplemente es completar estas condiciones y que entre todos sumen 10 mil dólares. Si todos lo estamos haciendo, pues sobra que llegamos allá. Y si usted se va a ganar ya por 625 personas, un porcentaje que estarían ellos en su cuarto nivel del 4% serían un 40 dolaritos que le generaría cada uno de ellos por 625 socios. Son 25 mil dólares, socios, son 25 mil dólares que ustedes podrían estar recibiendo. Y a medida que ustedes van creciendo, aumentan su portafolio para que puedan ir creciendo en los rangos y así mismo ustedes van creando su propio portafolio para que cuando en un futuro cercano estemos en el comercio público, pues tienen un muy buen volumen de participaciones que se convertirán en acciones y que ustedes cuando estemos en el mercado público, ya saben, la idea es que lo dejemos para que eso nos genere dividendos y podamos vivir tranquilamente y no tengamos que seguir trabajando toda la vida. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué le digo yo normalmente a la gente? Así, yo esté ya de libre financieramente, lo que yo espero y aspiro a estar desarrollando es que yo pueda seguir compartiendo este tipo de información. ¿Por qué? Porque es que yo no lo veo como un trabajo, yo lo veo como algo que me gusta, que me llama la atención y que cada vez espero seguirlo compartiendo más con las personas. No les pude dejar activa mi cámara porque no sé qué le pasó al computador. Empezó como a molestar con un apagón de luz, pero ahí seguimos conectados. Ahí sé que me están escuchando, veo que sí me están escuchando. ¿Qué opinan, socios? ¿Cómo ven ese tema de duplicación ahí? Esa es la herramienta que nosotros tenemos en nuestra oficina virtual. que la podemos hacer? que podemos seguir creciendo? ¿Y quién dijo que solo necesitamos día 5? ¿Por qué no? Podemos tener... No solo cinco socios, y es que acuérdense que nosotros arrancando, si solo, si tenemos cinco socios en la primera línea, pues nos ganamos el 15%, pero si tenemos más de cinco, el 16, si tenemos más de 10, el 17, y si tenemos más de 20, nos ganamos es el 18%. Entonces, comienza a ser mucho más jugosas esas comisiones. Aprendámonos esto, aprendámonos esto y verán que vamos a lograr de ser muchísimo más rápido y vamos a entender cómo funciona nuestro modelo de negocio. Y así podemos crecer exponencialmente. De esta manera nosotros podemos ayudar también a la gente a que siga creciendo y siga desarrollando sus competencias dentro de nuestro plan de mercadeo que tenemos con nuestra compañía. Volvamos un momentico acá a la presentación nuevamente y vamos a ver también esa, eh, estas otras cositas. Miremos acá. ¿Qué tenemos acá? Lo importante, capacitarnos y entrenarnos en todas las ventajas que tiene nuestro sistema. Que son bastantes a la hora de soportarlos técnicamente ante cualquier otra compañía y ante cualquier otra cosa que estemos desarrollando. Que si nosotros definitivamente tomamos esto como una, un plan de negocio, como lo tomamos de manera disciplinada para poder alcanzar nuestras metas y nuestros sueños, pues vamos logrando tener muchos más socios que quieran unirse a nosotros. Que el vehículo de la duplicación es el mejor vehículo que puede haber para cualquier persona que piense trabajar en temas de mercadeo. En el tema de la duplicación, si usted no sabe presentar su proyecto, si usted no entiende qué es lo que está haciendo, es como si usted tuviera un Ferrari, el mejor carro del mundo que usted se imagine, que usted sueñe, ¿Qué saca con tenerlo si no lo sabe manejar, pues no lo va a disfrutar, lo va a tener ahí y nosotros con Tecnologías Cayó está sucediendo lo mismo. Que usted puede tener, puede ser socio, que está bien. Y si usted es una persona de alto poder adquisitivo y compra muchas participaciones, pues está bien. Pero si usted es una persona que necesita trabajar para generarse ingresos, pues mírenlo, aprenda de este negocio y genere la duplicación de todo lo que nosotros estamos construyendo acá. Ahí se dará cuenta que es el mejor vehículo para el crecimiento exponencial. Qué tremendos vehículos los que nosotros compartimos. Qué tremendos vehículos los que nosotros tenemos para contarle al mundo. De lo que estamos construyendo y lo que estamos desarrollando. Y nosotros lo estamos haciendo posible. Se lo reitero, así como van viendo acá en pantalla esa imagen. Vamos haciendo amigos, vamos haciendo socios, y el dinero para nosotros será una consecuencia de realizar muy buenas actividades y muy tema de duplicación. Y de compartir una visión, porque es que nosotros con Skyward Community no solo estamos hablando de dinero. Estamos hablando de conectar con una visión para ayudar a mejorar el planeta, para ayudar a mejorar las condiciones no solo de nosotros, sino de las generaciones que quedarán posteriores a nosotros. Generaciones en, en general, valga la, la redundancia ahí, porque tenemos que pensar también en qué le vamos a dejar como legado a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestras propias siguientes generaciones. Así que, ¿qué tal dejarles de una vez un buen portafolio, nosotros ir trabajando, generando dinero? Sin estar como esperando, bueno, ¿y cuándo salimos al mercado? Bueno, ¿y cuándo salimos al mercado? No. Trabajemos con juicio, vámonos generando ingresos y en el momento que esto esté en el mercado público lo disfrutamos y ya le dejamos algo construido a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por ahí dicen que, no tienes, que, que tienes que enseñar a pescar y no entregar el pescado. Nosotros acá estamos enseñando a pescar a muchas personas para que puedan generarse unos ingresos que les permitan vivir la vida que quieran. Así que socios, no lo duden, recuerden, miren, espero que todo esto que les funcione conecte con ustedes y podamos ir a todos los ecofes que se vienen de acá para adelante. Este fue cuando estuve en el ecofes en 2019. Acá creo que se me olvidó colocar la foto del ecofes que estuve el año pasado en octubre en Dubái, donde también estuve conociendo y espero que con todos ustedes quienes quieran conectar, pues nos veamos y sigamos adelante en este proceso. Así que mis socios... Quiero darle las gracias y pilas con todo lo que les estoy diciendo. En resumen, importantísimo, miren, las, eh, miren, focalicen sus objetivos, póngase en metas en el mediano, corto y largo plazo. No descuiden su lista de contactos, generen su, su agenda de trabajo para poder llegar a cumplir estos objetivos. Vean y visualicen en crecimiento constante, en, cre en crecimiento permanente. Dele seguimiento inmediato a las personas a las cuales usted está invitando, cumpla con lo que acordó, aproveche los distintos medios de comunicación que tenemos que para eso existen las redes sociales, aproveche el tiempo, el tiempo es lo más valioso que un ser humano puede tener, sea amable, contacte a sus prospectos con buenas razones, no simplemente pensando en el dinero porque es que normalmente cuando usted lo ven ansioso de querer plata, pues lo que van a generar en ellos es una mala conexión. Las vibras no se ven de la misma forma. Sencillamente, compártales, es una visión para que las personas conecten también con lo que están haciendo. Conozco un poquito más de las personas a las cuales las va a invitar y no simplemente dígale, venga, lo invito a este negocio para que gane buena plata. No, ese no es el objetivo de nosotros. Nuestro objetivo es conectar con una visión para que podamos crecer todos a la par. si nos Si nosotros crecemos, la compañía crece y si la compañía crece, pues nos va a dar mejores beneficios. Seguimos teniendo mejores beneficios y cómo se va a ver reflejado pues en el crecimiento de todos nosotros. Sea perseverante, esto no se hace de la noche a la mañana y no defallezca sencillamente por estar ahí por un momentico. Mide tus resultados, empiece a analizarlos, hágase una autoevaluación. Si ¿Sí estoy haciendo las cosas como deben ser, si ¿Sí estoy teniendo resultados, sencillo. Si usted no está haciendo resultados, no se imagine que sí, es que yo lo estoy haciendo muy bien. Yo no sé en qué estoy fallando. Cuando usted vaya, hace el análisis de resultados. Si no tiene resultados, pues algo debe estar cometiendo mal. Así que hágase usted un autoanálisis. Usted no tiene que llegar a decirle a alguien, venga, ¿será que sí lo estoy haciendo bien o será que no lo estoy haciendo bien? El mayor indicador y el que no falla simplemente son los resultados. Si ¿Está logrando cumplir las cosas que usted quiere? Si las está cumpliendo, es porque está haciendo las cosas bien. Si no las está cumpliendo, tiene que hacer una autoevaluación y mirar en qué aspecto está fallando. Simple y sencillo. Que cuando usted llama a los prospectos en las primeras 24 horas, va a poder tener un 70% de resultado. Llamarlos es que una vez ustedes los hayan invitado en suma, en una presentación, que les haya contado acerca realmente del negocio, que le dijeron, venga, voy a pensarlo un poquito, listo. Si lo va a pensar, no lo deje pensar más de 24 horas. Si usted conecta con esa persona nuevamente y le aclara lo que les dije en el día de hoy, haciendo un análisis tipo... La metodología de Benjamin Franklin, seguro que van a poder tener por lo menos un 70% de efectividad. Pero si usted lo deja pasar hasta unos cuatro días, su efectividad bajará a solo un 24%. Y si deja pasar de 10 días en adelante o de, de ahí para adelante, puede ser un 7%. ¿Para qué esperarnos a tener un resultado del 7% pudiendo tener un 70% de efectividad? Sencillo, háganlo, háganlo con ganas y vamos a trabajar. Resuelvan todas las inquietudes que tengan. Todas, porque son muchas las que se van a presentar, que no quiero, que es que mi esposo no me deja, que no tengo plata, que es que no hay tiempo. Este negocio precisamente es para todas esas objeciones que hay. Que no tengo plata, precisamente le estoy diciendo cómo puede generar sus ingresos. Que no tengo tiempo, precisamente tiene que organizar sus cosas y trabaja de una manera diferente para que pueda tener tiempo para usted, para su familia, para sus hobbies y para su trabajo. Así que, a crecer socios, a crecer y pilas, miren. Volvamos acá nuevamente también a nuestra página. Volvamos acá a nuestra página de nuestra oficina virtual. Miren, pilas que tenemos en este momento la oportunidad de acceder y duplicarnos bajo la promoción que tenemos. Recuerden que tenemos esta promoción activa. Estas son herramientas que nos entrega Skyward Community para duplicarnos, para crecer y generarnos ingresos y ayudar a la empresa también a... a a poder seguir completando las etapas. Estamos en Expo Límite. Nos quedan ocho días y dos horas para que esta promoción se cierre. ¿Y cómo funciona si usted no lo ha visto en su oficina virtual? Por 1,200 dólares pagándolos de contado le van a dar mil participaciones. Por los mismos 1,200 que no tiene para pagarlos de contado, que los va a pagar a cuotas, pues páguelo en cinco cuotas de 200 dólares, en seis cuotas, perdón, de 200 dólares y ya le van a dar 84 mil participaciones. Que venga, Elmer, yo quiero separarme un paquetico de contado y quiero quedar pagando uno a cuotas. ¿Puede hacerlo? Sí, lo puede hacer. Puede separar la cantidad de paquetes que quiera. Que venga, yo quiero separar uno de Expo Limite de, voy a pagarme uno de 600 de contado para recibir 42 mil participaciones y separo uno a cuotas de 1,200. Sí, lo puede hacer. Por 600 dólares de contado, 42 mil participaciones. Por los mismos 600 dólares pagando 100 dólares mensuales, le dan 36 mil participaciones. Sencillo, ¿cierto? Estas son herramientas que valen la pena. Que venga, pero ¿cómo así? ¿Y eso me beneficia en algo? Esa promoción, póngaselo más claro a la gente, sea específico y déle las respuestas que la gente necesita escuchar y entender. Que si es beneficioso, claro, miremoslo acá. Si usted se compra los mismos 1.200 dólares, pero no en el promocional, sino pagándolo de contado, por 1.000 dólares le están entregando a usted eh, 30.000 participaciones. ¿Dónde lo podemos ver? Simplemente colocamos acá, vámonos a la sección que dice invertir. Los paquetes tradicionales un paquete de 1.000 dólares. Usted le van a dar 30.000 participaciones porque no existe un paquete de 1.200 de manera tradicional. Entonces, se van hasta acá y les muestra. Claro, es que he contado, usted tendría que para invertir los 1,200, se compra un paquete de 1,000, que le da 30,000, y un paquetico de 200, que le da 4,600. ¿Cuánto suma? 34,600 participaciones. ¿Y cuántas les estamos dando acá? 96,000 participaciones. ¿Es mejor hacerlo así? ¿Ustedes qué opinan? Pues sencillo. Esa es la manera como les puedo mostrar. Y que si ellos van y ven las presentaciones de qué es, para qué sirven esas participaciones, pues claro que van a decir que sí porque es que están creando realmente un muy buen portafolio para su futuro. Así que socios, no dejen pasar el tiempo y aprovechen, aprovechen estas oportunidades y apalanquen para duplicar. Apalanquen en todo esto que tenemos nosotros para poder duplicar la información y poder acceder a más y a más socios para que ustedes puedan tener beneficios y sus socios también. ¿Por qué? Porque es que no simplemente ustedes son los que van a ganar. A las personas que les comparte esta visión, pues obviamente ellos también van a ganar en el corto tiempo si se dedican también a hacer duplicación como nosotros lo estamos haciendo. Y en el mediano tiempo para cuando estemos en el mercado público, la cantidad de participaciones que puedan adquirir. Mis socios, eso es lo que tenía para compartirles en la tarde de hoy. No sé si tengan alguna inquietud, no sé si tengan ahí alguna duda. Voy a ver si me deja abrir acá nuevamente la cámara para vernos ahí. No, no. Me está molestando la cámara, no sé por qué fue. Por acá me están pre me está diciendo don Armando, dice, excelente explicación eh, para escuchar y repasarla para aprender los rangos y poder avanzar. Si me la puedes enviar a Telegram, WhatsApp o correo, estaré muy agradecido. Mi socio, sencillamente como te mostré, descarga simplemente esa presentación y ahí está el texto completo. Ahí encuentras el detalle de todo lo que es el plan de compensación que tenemos dentro de la compañía. Recuerda que simplemente te conectas a tu oficina virtual y en la oficina virtual acá en la sección que dice para socios, este eh, plan de remuneración, ahí lo vas a encontrar. Ahí puedes descargar el PDF y puedes encontrar en detalle todo lo que les estoy diciendo o sencillamente lo leen acá detenidamente en cada uno. Si están acá en el, en el rango básico tenemos socio, asesor y líder. Acá nos van diciendo las características de cada uno de ellos. En el PDF también. Ahí pueden encontrar toda la información y es lo más de simple. ¿Qué quieren saber más de la compañía? Conéctense a la página oficial de la empresa. Miren, Skyward Community para todos los que hablamos español. Ahí pueden encontrar videos, tutoriales, cosas que les pueden ayudar a ustedes a crecer en el negocio. Por decir acá esto, los, les aconsejo que saquen el tiempito. Le hacen la entrevista que dio el ingeniero Anatoly Yunitsky a finales del año pasado. Dura una hora y 20 minutos, pero les va a aclarar muchas inquietudes de las que ustedes puedan tener. ¿Por qué no hemos podido empezar a pagar dividendos? ¿Qué es lo que está pasando con las etapas? Todo eso está dándolo ahí. Es que esto no se hace de la noche a la mañana. Los grandes imperios no se crean de la noche a la mañana. Así que vayan y miren, que venga cómo va la empresa. Péguense por lo menos a las noticias que nos dan casi que semana a semana de todos los avances que tenemos con la empresa. Presentaciones. También pueden encontrar presentaciones acá. La que yo doy también queda publicada acá en el canal. Encuéntrenlo ahí y vean toda la información. Todo eso lo pueden encontrar. Camino a la cima. Por acá también nos están hablando del tema de las participaciones, cómo van a ser la, los dividendos, el plan de marketing. Mírenlo, todo lo encuentran acá. ¿Listo, mi socio? Eso era lo que tenía para contarles en la tarde de hoy. Espero que nos veamos nuevamente en ocho días, miércoles, una de la tarde. Todos los miércoles acá tenemos esta jornada para estarnos conectando y aclarar todas las inquietudes que tengan precisamente para duplicar y crecer. Un abrazo para todos, que tengan una excelente tarde y nos vemos entonces en ocho días. Que estén muy bien.